Buenos días, amigos y amigas, se siguen las transmisiones acá desde la Asamblea Legislativa. Reiniciamos el trabajo este lunes 12 de julio, donde les estaremos llevando las diferentes actividades que se estarán desarrollando acá desde el primer poder de la República. Hoy, a partir de las 10 de la mañana, en pocos minutos, estará iniciando la Comisión de Zonas Fronterizas y Costeras, que les estaremos llevando a todos ustedes a través de Parlamento CR, a través de las diferentes cableras que retransmiten el trabajo parlamentario y a través de Radio Asamblea Legislativa, que también lo puede encontrar usted a través del Facebook con ese nombre, con Radio Asamblea Legislativa, o también en nuestra radio digital en www.asamblea.go.cr. La Comisión de Zonas Costeras continuará con el análisis del proyecto que busca establecer derechos en zonas fronterizas y en zonas costeras para darles ayuda a estos pobladores. Recordemos que ya sobre esta comisión ha estado participando la Procuraduría General de la República, también ha participado diferentes instituciones, pobladores de las zonas que se verían involucradas en este proyecto de ley, que serían parte de los que han dado sus opiniones con respecto a este proyecto de ley, promovido mucho por el Ministerio del MINAE, el Ministerio de Ambiente y Energía, quienes su señora ministra, doña Andrea Mesa, ha participado en la comisión y ha señalado la importancia y la necesidad de aprobar este proyecto de ley. Hoy se espera recibir a funcionarios de la Universidad de Costa Rica, quienes han hecho un estudio sobre el impacto que tendría este proyecto de ley, de aprobarse este proyecto de ley conocido como DUA, y que está siendo pues discutido en esta comisión. También a partir de las 11 de la mañana, pero por Asamblea CR01, les estaremos llevando la Comisión Especial de Limón,
que estará sesionando también el día de hoy, y a partir de las 2:45 la sesión del plenario legislativo a través de todas las plataformas digitales en las que le llevamos el trabajo del primer poder de la República, que como le señalamos también estará entonces sesionando a partir de las 2:45 de la tarde. Recordarles entonces, a partir en pocos minutos, la Comisión de Zonas Fronteras, de Zonas Costeras y Fronterizas, que estará recibiendo a Juan Rubelino Herrera y a María Lucía Contreras. Son economistas del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Ellos se referirán a la Ley para la Gestión y Regulación de la DUA a las 11 de la mañana, como les indicábamos, la Comisión de Limón, que estará analizando el expediente de desarrollo regional de Costa Rica, expediente 22.363. Esto será a través de radio, de la transmisión por el canal de YouTube Asamblea. Esta presidencia le da la bienvenida a todas y todos. Entonces este proyecto a partir de este momento vamos a iniciar con la discusión y aprobación del acta. En discusión el acta de la sesión anterior. Suficientemente discutida. Presidente, perdón, es que entiendo que el acta nunca se subió. Por eso era que yo le decía justamente lo del acta. Tal vez sí, señores. Por favor, para que los técnicos nos informen si al final sí la subieron o qué pasó con el acta. De servicios técnicos nos pueden ayudar, por favor. Buenos días, señores diputados. Efectivamente, el acta fue subida en el Teams. Ustedes la encuentran. Se subió el viernes. Es que hubo problemas con el CIL y con todo, pero sí la pudimos subir a través de Teams. Ustedes la tienen ahí desde el viernes anterior. Gracias. Bien. Suficientemente discutida. Discutida. Aprobada. Correspondencia. Fue debidamente distribuida a los señoras y señores diputados y diputadas a cada uno de sus correos. Proposiciones varias no hay. Discusión de proyectos. El proyecto de ley que se encuentra en el primer orden del lugar del día, en el expediente legislativo número 22.391, Ley para la Gestión y Regulación del Patrimonio Natural del Estado y su Derecho de Utilidad Ambiental, Ley DUA, de acuerdo con la moción previamente aprobada, hoy recibimos en audiencia a la señora Lucía Contreras Ramírez y al señor Juan Rabinio Herrera, ambos economistas del Instituto de Investigación de Ciencias Económicas del ICE, para referirse al expediente en discusión. En nombre de la comisión le damos la cordial bienvenida. Vamos a dar, concediendo el espacio por 15 minutos a cada uno para que se puedan referir. Por favor, hacer su presentación inicial, el nombre completo, y posteriormente se le dará el espacio a señoras y señores diputados para que puedan realizar las preguntas correspondientes y algunos comentarios pertinentes, que así lo vean bien ellos. Se le dará un espacio de hasta 5 minutos. Aprovecho para recordarles que las y los diputados, para anotarse en el uso de la palabra, deberán hacerlo mediante el chat para verificar el orden en que se solicita la palabra. Luego la señora secretaria estará atenta a dicho tema. Hoy, en ausencia del señor David Cusón, como les decía, me toca presidir, y la señora Marinés Solís estará a cargo de la secretaría. Vamos a proceder a darles... Oscar. Sí, señor. Víctor. Sí, no, es que ya te había comentado que además de las dos personas que acabas de mencionar, que presentamos la moción para atenderlos, también hay un funcionario de Naciones Unidas que le diera que pudiera hacer una ubicación un poquito del tema, referirse al trabajo que se ha venido haciendo sobre esto. Yo te lo planteé el otro día. Entiendo que igualmente se le había pasado el link y, en fin, las posibilidades de conectarse. No, es que la verdad no sé si al final se logró establecer ese mecanismo. El señor Kifaz Sasa, creo que está aquí con nosotros, exactamente, aquí lo estoy viendo. Entonces la idea, Oscar y compañeros, era pues permitirle al señor Sasa una intervención introductoria, digamos, al tema, si
si fuera posible, señor presidente. De acuerdo, don Víctor. Señor Kifaz, por favor, se presenta, nos dice a quién representa y tendrá un espacio hasta de 10 minutos para hacer su presentación. Muchísimas gracias, señor presidente, y buenos días, señoras y señores diputados. Mi nombre es Kifaz Sasa. Yo estoy representando al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Yo soy oficial del programa, que quiere decir que estoy a cargo de toda el área programática de lo que llamamos dentro del PNUD naturaleza, clima y energía. En realidad no me quiero extender mucho porque lo más interesante para las señoras y señores diputados es la presentación que va a hacer el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica. Lo que quiero nada más es contextualizar por qué el PNUD ha comisionado y ha contratado a la Universidad de Costa Rica para hacer este estudio. Simplemente es, como ustedes saben, nosotros velamos por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Particularmente el rol de la agencia que represento es de la integración de los objetivos, de los diferentes objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no solamente velamos por objetivos ambientales, sino que al mismo tiempo velamos por objetivos sociales. Y este es un claro ejemplo de esto. O sea, ustedes como decisores, principales decisores de reforma legal en este país, están analizando el proyecto de la ley DUA. Y a nosotros nos pareció importante pues, generar un estudio y asociarnos con la Universidad de Costa Rica para estimar los efectos bajo diferentes supuestos de la aprobación de esta ley. Simplemente como no podemos predecir el futuro, porque obviamente, y eso lo van a ver con las conclusiones que doña Lucía y los colegas de la Universidad de Costa Rica van a presentar ahora, pero sí lo que prevemos es, lo que queríamos es con ustedes estimar los rezagos, darles unos datos más actuales de los rezagos socioeconómicos asociados a la falta de derechos sobre la tierra de las personas que están habitando en patrimonio natural del Estado, que para ustedes no es ninguna noticia nueva, pero digamos sí precisar un poco cuáles son los rezagos socioeconómicos específicos. Y el otro objetivo que tiene este estudio que ustedes van a ver es tener evidencia y que ustedes puedan compartir con ustedes evidencia de los efectos que tendrían de otorgar diferentes tipos de derechos sobre la tierra según experiencias de otros países. Entonces, mi mensaje nada más es que el PNUD es un socio clave para el Estado costarricense y querríamos que las y los señores diputados, independientemente de cualquier tendencia política, nos puedan ver como socios precisamente para hacer esto. Es para poder proveer estudios que les permitan a ustedes tomar las decisiones correspondientes. En realidad, eso era todo lo que yo tenía que decir, señor presidente. Estamos a las órdenes de las observaciones que ustedes tengan y obviamente eso es un trabajo que de manera independiente el Instituto de Investigaciones Económicas de la UCR ha realizado en función de esta discusión de proyecto de ley. Sin más, eso era todo lo que queríamos decir de parte del PNUD y estamos a las órdenes. Buenos días. Muchas gracias, señor Kifaz Sasa. Al final de la exposición, quizás algún compañero tenga alguna consulta, pues ahí abriremos el espacio. Queda en el uso de la palabra doña María Lucía Contreras y don Rabino Herrera, ambos economistas del IECE. No sé cómo se va a organizar, cuál va primero, ustedes deciden. Se presentan, por favor, y nos dan su ubicación. Sí, empieza. Ah, ok, perfecto. Presente. Bueno, muy buenos días, señores y señoras diputados. Mi nombre es María Lucía Contreras. Yo actualmente me encuentro en mi casa de habitación en San Francisco de los Ríos. Yo soy economista e investigadora del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas y para mí es un gran gusto estar acá con ustedes presentando los resultados de nuestra investigación. Y por último, pero no menos importante, agradecerle muchísimo al PNUD por esta cooperación para poder realizar este importante estudio. Muy buenos días. Buenos días. Saludos a todas las diputadas, las señoras diputadas y los señores diputados. Mi nombre es Juan Robalino. Soy el director del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Y para nosotros es, la verdad, una oportunidad muy importante participar en este tipo de cosas porque nos dedicamos a generar evidencia para informar a los tomadores de decisiones. Sin más, estamos a sus órdenes y aquí Lucía, que ha coordinado este trabajo, esta investigación,
va a tomar la palabra y cualquier consulta, aquí estamos para servirles tanto Lucía como yo. Gracias. Muchísimas gracias. Pues puede iniciar doña Ana Lucía, tiene un espacio hasta 15 minutos usted y don Juan Ravalino también otros 15 minutos. Adelante. Muchísimas gracias. Voy a proceder a compartir. ¿Me confirman si ven mi pantalla? Por favor. Sí, sí, yo no se lo estoy viendo. Perfecto. Sí se ve. Genial. Bueno, entonces, el día de hoy les vamos a presentar los principales resultados del estudio económico que realizamos desde el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas del proyecto de ley para la gestión y regularización del patrimonio natural del Estado y del derecho de utilidad ambiental, conocido como Ley DUA, que está bajo el expediente 22.391. Lo que tiene que ver con los antecedentes del proyecto, bueno, como conversábamos, ¿verdad? En Costa Rica actualmente una cantidad importante de personas habitan en terrenos que tienen vocación forestal o bosque, que son propiedad estatal y por tanto forman parte del patrimonio natural del Estado, y entonces estas personas, bueno, se caracterizan por no tener derechos sobre la tierra en la que habitan. Esto es pues un obstáculo sumamente grande para el desarrollo pleno, del desarrollo económico, perdón, de las personas que habitan en estos lugares, ya que pues la inseguridad jurídica, entre otras cosas, implica un desincentivo para la inversión, ya sea en capital de trabajo, en la misma vivienda, en la tierra de las personas, en educación de las familias, lo cual termina afectando pues su bienestar y sus ingresos futuros. Además, esta problemática se ve agravada dado el limitado acceso a infraestructura y servicios públicos que caracteriza estos lugares y que, por tanto, termina también afectando a los habitantes del patrimonio natural del Estado. Y, por tanto, es en este contexto que se propone la Ley DUA, la cual tiene como fin principal regularizar la tenencia de estas tierras estatales en patrimonio natural del Estado, entonces velando por el derecho humano al desarrollo, por un lado, pero al mismo tiempo manteniendo el equilibrio, ¿verdad?, con la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, que vela por el otro derecho humano al medio ambiente saludable de estas personas y en general de todos los costarricenses, manteniéndose pues el objetivo también final que tenía el patrimonio natural del Estado. Y bueno, entonces, en este contexto es que nosotros realizamos esta investigación para ver pues cuáles serían esos los efectos de los potenciales efectos de la ley. Entonces, el objetivo principal de nuestra investigación es estimar los rezagos socioeconómicos que tienen estas personas que habitan en patrimonio natural del Estado, que están puntualmente asociados a la falta de derechos sobre la tierra. Entonces, aquellos indicadores a los que no han podido llegar estas personas que se debe a la falta de derechos sobre la tierra. Y esto nos va a servir como una estimación entonces de ver, ok, dado estos rezagos, esto podría servir como una estimación a su vez de qué podría pasar cuando a estas personas se les entreguen o se les otorguen derechos sobre la tierra, que es al final lo que va a hacer la Ley DUA. Para darles un poquito de adelanto, ¿verdad?, en nuestra metodología, nosotros no hacemos cualquier tipo de comparación, hacemos una comparación entre personas que tienen derechos sobre la tierra y otras que viven en patrimonio natural del Estado, pero no uno simple, sino que realizamos comparaciones entre áreas que son geográficamente muy, muy similares y de misma manera socioeconómicamente, pero cuya única diferencia, o tratamos de que sea su única diferencia, que tengan o no acceso a derechos sobre la tierra, para poder realmente aislar el efecto de la falta de derechos sobre la tierra y que no estemos capturando algún otro factor. Por ejemplo, si comparamos un área que se encuentra en una área fronteriza de los Chiles y luego un área, ¿verdad?, en Montes de Oca, si hacemos una comparación directa, ahí vamos a encontrar un claro rezago socioeconómico, pero que se debe a otras razones, porque se encuentra en el centro del país, ¿verdad?, Montes de Oca, etcétera. Entonces, lo que queremos hacer es quitar esos efectos y realmente aislar lo que se debe a la falta de derechos sobre la tierra. Y adicionalmente, como aún en Costa Rica no se ha implementado la Ley DUA, lo que queremos hacer es mostrar evidencia
de los efectos de otorgar diferentes tipos de derechos alrededor del mundo para también tener una mejor idea más completa de qué podría pasar en cuando se apruebe la ley. Entonces, ¿cómo respondimos a estos objetivos? Utilizamos diferentes fuentes de datos. La primera fuente tiene que ver con mapas que utilizamos para delimitar en el mapa de Costa Rica aquellas zonas que son elegibles a DUA, ya son patrimonio natural del Estado con ciertas excepciones. Por ejemplo, utilizamos los mapas de áreas silvestres protegidas. Adicionalmente, utilizamos datos geográficos de fuentes varias para identificar zonas que sí tienen acceso a derechos sobre la tierra y que son comparables, o sea, muy similares a las zonas elegibles a DUA, patrimonio natural del Estado. Entonces, para esto utilizamos, por ejemplo, variables de zonas de vida, que son variables climáticas, para ver, identificar zonas que tengan actividades económicas, digamos, debido al clima, similares, también pendientes similar, que esto va a determinar, por ejemplo, las actividades agropecuarias que se pueden dar, también el acceso a mercados que tengan o la distancia, acceso a mercados, a carreteras primarias, a puertos, ¿verdad? Que eso también determina un poco el intercambio que se puede realizar y también la distancia a centros económicos, distancia a San José, a la cabecera de Cantón, para que realmente estemos comparando zonas que son elegibles a DUA, a patrimonio natural del Estado, y otras que no, y que se tienen acceso a derechos y que su única diferencia sea o tratamos de que así sea, tener o no derechos. Y por último, utilizamos datos del censo 2011 del INEC y esto nos va, aquí va a ser de donde vamos a tomar todos los datos demográficos y socioeconómicos para hacer el cálculo de los rezagos socioeconómicos de las variables de interés que fueron seleccionadas acá. Bueno, tenemos estas variables a nivel individual, pero no podemos, por motivos de privacidad de los datos, identificar exactamente a dónde vive cada familia. No podemos saber puntualmente si viven en zona patrimonio natural del Estado o viven en un territorio con acceso a derechos. Entonces, lo que hacemos es trabajar a nivel de áreas censales, que son áreas muchísimo más pequeñas que los distritos, y sí sabemos qué individuos viven allí y además sabemos qué porcentaje de cobertura de patrimonio natural del Estado legible tiene. Bueno, dos comentarios adicionales. Utilizamos el censo 2011 por el hecho de que es los datos más recientes que tenemos al nivel de desagregación que necesitamos. Hubiésemos preferido, por supuesto, tener los datos del censo 2020, pero no se pudo realizar, entonces utilizamos los mejores posibles. Además, no utilizamos datos de la encuesta de hogares, ¿verdad? Que se realiza año con año porque no son representativas a niveles geográficos pequeños, entonces no nos servirían para nuestro estudio. Entonces, utilizamos la mejor información disponible. Ya lo que tiene que ver con la parte metodológica, cómo estimamos los rezagos socioeconómicos, nosotros, primero que todo, eliminamos todos los cantones urbanos. Entonces, bueno, siguiendo con nuestro ejemplo, Montes de Oca, Curridabat, todos los cantones que son altamente urbanos, con grandes concentraciones urbanas y que se caracterizan por tener muy poco o prácticamente nada de patrimonio natural del Estado para estar comparando realmente lugares más similares. Y también sacamos del estudio todos aquellos lugares que no tienen acceso a derechos sobre la tierra, pero que tampoco son elegibles al DUA. Por ejemplo, los parques nacionales, para que no nos pusieran acá ruido en nuestras estimaciones. Posteriormente, identificamos las áreas censales que están 100% cubiertas por terreno elegible a DUA para decir, ok, acá tenemos seguridad que todas las personas que habitan dentro de estas áreas censales realmente se verían potencialmente beneficiadas de aprobarse la ley. Y también hacemos otros análisis tomando 50% de cobertura de estas áreas censales y 20%, pero nuestros resultados principales son estos de 100% que nos garantiza que realmente estas personas pues, se encuentran en esta área. Adicionalmente, utilizando características geográficas y socioeconómicas, identificamos áreas que, similares a las que sí están cubiertas 100% por terreno DUA, pero que se encuentran fuera, ¿verdad? Entonces, gracias a estas características encontramos unas que se encuentran dentro y otras fuera, y realizamos comparaciones utilizando metodologías estadísticas y econométricas para realmente aislar cuál es ese rezago socioeconómico que podemos decir que está asociado a la falta de derechos sobre la tierra. Y posteriormente, ¿verdad? Como para complementar, realizamos una revisión de la evidencia de los efectos de otorgar diferentes tipos de derechos sobre la tierra para también tener una mejor idea de qué podría pasar
en nuestro país. Con respecto a los resultados, empezamos con una estimación sobre cuántas personas pueden estar actualmente viviendo en estos territorios. Empezamos, bueno, utilizando los datos del 2011, que es los que tenemos disponibles, y tomamos todas aquellas áreas censales que estuvieran al menos cubiertas por 50% de patrimonio natural del Estado. E hicimos una estimación ponderada de cuánto serían esas poblaciones y pues obtenemos este número. Y posteriormente también tomamos todas las áreas censales que tuviesen al menos 20% de su territorio cubierto por patrimonio natural del Estado, elegible a DUA hasta 100, ¿verdad? El primero es de 50 a 100 y estos son de 20 a 100. Y realizamos una estimación de cuántas personas podrían estar viviendo allí. No tomamos en cuenta aquellas áreas censales que tuvieran menos de 20%, porque generalmente ya estos son relativamente pequeños, son áreas marginales de estas áreas censales y tienen una concentración de personas relativamente baja, ¿verdad? Entonces, preferimos sacarlos porque teníamos, tomando la precaución de que se podría sobreestimar la población, y luego hicimos una proyección tomando en cuenta las proyecciones del INEC poblacionales, y tenemos que para el 2021 estas estimaciones darían que existen actualmente entre 76.000 personas y 113.000 personas, ¿verdad? Entonces, este es el intervalo, ¿verdad?, entre el cual creeríamos que puede estar actualmente la población que se encuentra sin derechos sobre la tierra o acceso a derechos sobre la tierra. Ahora, ya entrando en materia, lo que tiene que ver con los rezagos socioeconómicos, nosotros, bueno, con nuestras estrategias de comparar lugares muy, muy parecidos a través de estadística y econometría, llegamos a los siguientes resultados. Primero les presentamos los resultados de variables de vivienda y acceso a tecnología. Acá pueden ver las diferentes variables por tema. Y aquí entre brackets cuadraditos se encuentran el promedio de esa variable dentro de las áreas patrimonio natural del Estado que serían elegibles al DUA. Por ejemplo, acá tenemos que tienen vivienda en buen estado, el 48% de las personas dicen tener vivienda en buen estado acorde al censo. Ahora, las barras, ¿qué nos dicen las barras? Después de estimar el potencial rezago socioeconómico, lo que hacemos es traducirlo a el posible impacto que podría tener que se les otorgue a estas personas los derechos sobre la tierra. Entonces, este es el efecto estimado que vemos de esto medido en puntos porcentuales. Entonces, bueno, acá tenemos, antes de ya pasar a los resultados, en celestito tenemos los efectos que son estadísticamente significativos, o sea que sabemos que son diferentes de cero, y en gris aquellos que no encontramos un efecto significativo, o sea que puede ser que no exista ningún efecto en esa variable en específico. Y luego aquí tenemos los intervalos de confianza que básicamente nos capturan esa incertidumbre estadística que va a existir en cualquier estimación que se realice. Entonces, bueno, vemos que existe un potencial de aumento en el porcentaje de viviendas en buen estado. También vemos acá lo que tiene que ver con recolección de basura, por ejemplo, y en promedio las personas que habitan en patrimonio natural del Estado elegible a DUA dijeron que el 26.4% tenía servicio de recolección de basura. Y entonces estimamos con esta metodología que el efecto de brindarle derechos sobre la tierra a estas personas podría aumentar el acceso de estas personas a este servicio en hasta 43.3 puntos porcentuales. Y así sucesivamente, aquí vemos que en provisión del agua hay un efecto positivo, acceso a servicio sanitario óptimo, a electricidad, a tener internet, a tener un carro, todos son efectos positivos. En la parte de utilización del celular y acceso a tecnología, ahí no vemos un efecto. Obviamente hay que tomar en cuenta que pues, ha habido bastante evolución en la parte tecnológica, pero aquí estamos ya estimando este acceso a la tecnología que tienen las personas, las facilidades o no que tienen desde esos lugares de tener acceso a las nuevas tecnologías. Bueno, y sí vemos un efecto en la parte de utilización de computadora y también en la parte de internet. Lo que tiene que ver con variables de educación y del mercado laboral. Empezamos con las variables de educación, que la primera, el grupo está medido en años.
vemos que barrita gris no existe un efecto, ¿verdad?, muy importante que se vea sobre el rezago escolar, pero sí vemos que existe un potencial, ¿verdad?, de otorgar ese tipo de derechos, cambiar los incentivos de las personas, y parece que sí, afuera de ellos, las personas están enviando más a sus hijos a estudiar o están teniendo más años de escolaridad. Entonces hay un efecto significativo en la escolaridad de las personas. Asimismo, vemos que aumenta la asistencia a educación o cuido. Presidente, ya se cumplió el tiempo de los 15 minutos. Gracias. Muy bien, quedan adicionalmente 15 minutos que se le ha concedido al otro participante. No sé si él le va a ceder algún tiempo a doña... Por supuesto, Ana Luz. Por supuesto. Ok, adelante, doña Ana Luz. Gracias, sí, igual ya voy a terminar, muchísimas gracias. Ok, entonces, bueno, estimamos un potencial efecto del otorgamiento de derechos sobre la tierra en un aumento en la asistencia a la educación en 7 puntos porcentuales, desde 26.9%. Lo que tiene que ver con el mercado laboral, no encontramos un cambio en la ocupación, en la tasa de ocupación de las personas, sin embargo, sí encontramos que hay una disminución en la tasa de no participación. Entonces, pues, hay más participación en el mercado laboral y también encontramos un efecto significativo en la disminución del trabajo infantil en estas áreas. Entonces, vemos cómo ya realmente el otorgamiento de derechos sobre la tierra, como les explicaba en un principio, no solamente afecta el derecho en sí, sino todos los incentivos del lugar de llevar a cabo varios tipos de inversión, ¿verdad?, como los educativos y también para entrar en el mercado laboral. Lo que tiene que ver con variables sociales, acá son algunos indicadores construidos por el INEC que tienen que ver con el albergue digno, ¿verdad?, que eso sí hay un aumento significativo en 11.1 puntos porcentuales. Hay un aumento en el acceso de vida saludable, ¿verdad?, también de estos hogares. Se estima que puede aumentar con el otorgamiento de derechos sobre la tierra. También un aumento en el acceso al conocimiento. Un aumento en el porcentaje de hogares que no tienen acceso, que tienen alguna necesidad básica, ¿verdad? Entonces aumenta los que no tienen necesidades básicas. Y asimismo tenemos un aumento en las personas que tienen acceso a seguridad social, igual pues este acceso a servicios que van teniendo las personas cuando empiezan a vivir en ciertas áreas y a tener acceso a derechos sobre la tierra. Y ya terminando, con las variables sociales, acá también se estima que las personas tienden a tener pues menos hacinamiento, vemos un efecto significativo en los habitantes por el hogar, también eso nos dice bastante de la vivienda, una disminución de los habitantes por aposento, y también un efecto significativo en la disminución del promedio de hijos. Entonces, de nuevo, vemos cómo esto va afectando varias aspectos de la vida de las personas y de su bienestar integral. Ya para responder al último objetivo, como decíamos, igual en Costa Rica no se ha implementado todavía la ley DUA, entonces no sabemos exactamente qué va a pasar. Lo bueno es que tenemos información y evidencia de varios países similares a Costa Rica, tanto de derecho privado, ¿verdad?, de otorgamiento de derechos privados sobre la tierra, como de derechos colectivos, que nos dicen pues, lo siguiente. Vemos que hay evidencia de que aumenta la calidad de la vivienda, mejora los resultados educativos, ¿verdad?, hay un efecto positivo. Aumenta el ingreso de las personas, disminuye la pobreza extrema, puede aumentar el ingreso, el acceso al crédito, también la inversión en la tierra, asimismo la productividad agrícola, disminuye, como acabamos de ver, las personas por hogar. Se ha encontrado inclusive que aumenta el empoderamiento de la mujer. Y también algo súper interesante es que tiene efectos muy positivos en la conservación boscosa o también en lo que tiene que ver con la disminución de la deforestación. El empoderamiento de las personas de su tierra hace que tengan más incentivos al final de proteger esto. Entonces, bueno, aquí la evidencia, ¿verdad?, ya sea derecho privado o colectivo, el derecho DUA es como tiene elementos de una y de la otra, pero vemos que no solamente los resultados del rezago socioeconómico calculamos con nuestra metodología, sino lo que dice, ¿verdad?, y qué ha pasado en otros países con otorgamiento de derechos sobre la tierra, vislumbra que puede haber algo similar acá
en Costa Rica. Entonces, bueno, como conclusiones, vemos que existe un rezago definitivamente importante en las áreas donde no se tiene acceso a derechos sobre la tierra en comparación a las que se tienen. Nuestro trabajo muestra que este rezago está puntualmente asociado a la falta de estos derechos y no a otros factores por la metodología que se aplica. A partir de estos resultados y de experiencias en otros países, entonces nosotros estimamos que brindarle derechos a familias va a significar definitivamente un mejoramiento en su situación socioeconómica. Y finalmente, de nuevo, recalcar que aún no podemos evaluar el impacto del grupo de derechos específicos que contiene el DUA, porque no se ha implementado aún en el país. Entonces, no sabemos exactamente cuál será el efecto ni qué magnitud será, pero bueno, la evidencia que tenemos hasta el momento nos indica que pues, sería un efecto positivo. Eso sería, muchísimas gracias y quedamos atentos a cualquier consulta, comentario que tengan los señores y señoras. Gracias. Bien, muchas gracias, doña Ana Lucía y don Juan. ¿Algún compañero en el uso de la palabra? No puedo meter la cabeza acá. Con la mano, era. Con la mano. Es en el chat, pero no importa, doña Nidia, ¿usted tiene interés en hacer uso de la palabra? Sí, sí, compañero, es que no encontré eso. Adelante, doña Nidia. Hasta por 5 minutos. Gracias. No, no, era para como decía la compañera, que eso podría afectar el rezago económico asociado a la falta de tenencia sobre la tierra a las personas que dice aquí, que vive en estas partes. Para mí, la pregunta esencial, ya para no leerla, es muchas personas van a quedar fuera, según lo que entendí con ustedes, con el DUA. Van a haber muchas familias que no van a poder aplicar el DUA. Bueno, gracias por su pregunta. Creo que tal vez eso no es parte de lo que analizamos acá. Tal vez lo que usted se refiere es que nosotros hicimos como una selección de ciertas áreas que estuvieran como plenamente afectadas o posiblemente impactadas por el DUA, pero en realidad eso no es parte del análisis que nosotros realizamos. Nosotros básicamente lo que hacemos es decir cuál es el atraso o el rezago que tienen esas personas que no tienen acceso a DUA y las comparamos con las que sí. Gracias. A ver, ¿afectaría el factor económico del desarrollo sostenible el contenido en el artículo 50 de la Constitución Política ampliar la cantidad de actividades que se pueda desarrollar dentro del patrimonio natural del Estado, como lo propone el artículo 23 del proyecto? Disculpe. Las actividades que se puedan desarrollar. Sí, claro. Bueno, eso es una súper buena pregunta, en realidad, porque yo creo que es una duda totalmente válida de esta que surge de esta ley. Lo que yo le diría, ¿verdad? Y que obviamente no sabemos qué va a pasar aún en Costa Rica, pero la evidencia es concluyente a nivel internacional, a nivel latinoamericano, tanto en Colombia, Ecuador, Perú, que se han hecho otorgamiento de derechos sobre la tierra a personas, ¿verdad?, a comunidades y a personas, y se ha dado cuenta que más bien es al contrario, ¿verdad? Las personas que ya viven ahí, ¿verdad?, de todas maneras viven ahí, desarrollan sus actividades, y estas tienen ese incentivo adicional de que ahora tienen algún tipo de derecho sobre esta tierra, algún tipo de tenencia, y por tanto sus incentivos para conservar el bosque aumentan, y esos son los resultados que se han visto. Además, yo creería, a como está planteada la ley, y que lo que se autoriza a realizar son actividades sostenibles, yo creería que es de todo interés de las personas continuar con esto. Entonces yo creería que, en primer lugar, la evidencia apunta a que más bien las personas se empoderan de los lugares en los que están y más bien tienen más incentivos para cuidarlos y para promover sí, la conservación de estos lugares. Eso es lo que dice la evidencia. Vamos a ver, gracias. ¿Han analizado ustedes de manera rigurosa las implicaciones económicas que tenía un proyecto de ley como el, bueno, este, Ley DUA, para las personas ocupantes de las categorías especiales, quienes durante muchos años han habitado en dichos terrenos, tomando en cuenta la pobreza extrema? Ajá.
Bueno, nosotros en nuestro análisis, en nuestro estudio, lo que hicimos, como les comentaba, es tratar de aislar realmente cuál es ese efecto sobre las personas de no tener acceso sobre la Tierra, ¿verdad? Entonces, pues calculamos esto y el censo desafortunadamente no tiene una variable específica de pobreza, pero sí tiene indicadores como necesidades básicas insatisfechas, que es un tipo de pobreza multidimensional. Entonces, como les decía, un momento cuando se otorgan derechos sobre la Tierra, las personas pues tienen este derecho, sin embargo, mucho, bueno, les permite hacer ciertas actividades económicas, les permite tener acceso al crédito, asimismo pueden ya contar con más servicios públicos y también los incentivos para la inversión en las personas al tener este tipo de derechos sobre la tierra empiezan a cambiar. Sus decisiones son, digamos, más óptimas en función de su desarrollo socioeconómico. Entonces, si bien no tenemos un indicador puntual de pobreza, todos los indicadores socioeconómicos se ven claramente mejorados cuando las personas tienen algún tipo de tenencia sobre la tierra, un derecho. Entonces, sí, esa sería mi respuesta. Queremos si me da chance con la otra consulta. ¿Ustedes han valorado que este proyecto, así como está, estaría bien para estas zonas clasificadas como especiales? Así como está. Ajá, bueno, yo creo que nosotros lo que hicimos en nuestro estudio, ¿verdad?, que es un criterio técnico, lo que hacemos es ver, así como está, ¿verdad?, cuál sería el efecto socioeconómico. Y eso fue lo que nos encargamos de hacer. Obviamente, sí, pues, si hay un cambio, podría haber efectos diferentes. Presidente, ya se venció el tiempo de la diputada. Ok. Muchas gracias, doña Lucía. ¿Algún otro compañero en el uso de la palabra? Víctor Manuel, lo veo anotado. Don Víctor, adelante. Sí, gracias, presidente. Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días. No, quería empezar agradeciendo muchísimo al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en la persona de su director, de don Cafip Sasa, el que por las razones que él claramente señaló se hayan asociado a este esfuerzo por aportar evidencia, por aportar criterios, información con sólida base técnica para pues contribuir en las decisiones que se tienen que tomar. Igualmente al Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, en las personas de doña Lucía y don Juan. Me parece fundamental este asocio de actores de esta importancia. Dicho esto, a mí me parece, número uno, destacar un elemento importante que tiene que tenerlo claro todos nosotros, porque siempre pues decimos y hablamos del impacto de las personas. Este es un proyecto que va a beneficiar a personas de carne y hueso. Y bueno, doña Lucía nos decía que una estimación de entre 76,000 y 113,000 personas se verían beneficiadas con esta ley. O sea, eso me parece importante poderlo establecer. O sea, esta es una ley que tendría un impacto en miles de personas, ¿verdad?, que hoy están ocupando estos terrenos que forman parte del patrimonio natural del Estado, pero que no tienen derecho sobre esa tierra, ¿verdad? Yo creo que ese es el tema de fondo, es el tema en el que hemos estado tratando de insistir durante estos últimos meses, de que esta es una ley, esta es una iniciativa que va dirigida a estos miles de familias, con las estimaciones que se han hecho de personas que ocupan un terreno, que viven en un terreno, pero sobre el cual no tienen derechos. Si tuvieran derechos sobre esos terrenos, pues simplemente no hay nada que resolver, más que otro tipo de política pública para efectos de su producción, etc. Pero en este caso son personas que ocupan y han ocupado por años un terreno, una porción de tierra, pero no tienen derechos sobre esas tierras. Entonces el proyecto viene a resolver ese problema dentro
de un hecho fundamental, y es que esos terrenos forman parte del patrimonio nacional del Estado, pero la ley DUA, a través de todos estos conceptos de derecho de utilidad ambiental, resuelve. Entonces, yo tengo presente, pues, a las personas que han participado en este foro, en este espacio, en estas sesiones, que habitan esos terrenos y nos plantean sus problemas y sus necesidades, y creo que esta ley va en esa dirección. Entonces, me parece muy, muy importante cómo resolver ese problema de darle derechos a esos ocupantes sobre esas tierras, al final tiene una consecuencia práctica fundamental, que es que va a mejorar su situación socioeconómica, o sea, va a mejorar su calidad de vida. Ese es el propósito último de esto. No es para echarlos, no es para hacerles la vida difícil, es para que al final mejoren su condición de vida, mejoren su condición económica y social. Y como bien lo decía doña Lucía, eso está ya probado, eso son evidencias duras, de base técnica. Y entonces yo lo que quería, diputado presidente, era pues agradecer de verdad muchísimo esta información. Estoy seguro que vamos a disponer del estudio y podemos revisarlo, estudiarlo y podemos profundizar en todo lo que requiramos de cara a tener de toda la base técnica, de la información científica, de los estudios necesarios para sostener la voluntad que tenemos, pues el grupo de diputados que estamos impulsando esta iniciativa desde esta comisión y que estoy seguro luego desde el plenario, para que en los próximos meses podamos aprobar esta ley. De manera que a don Cafipa, a doña Lucía y a don Juan, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, don Víctor. No sé si hay alguna réplica de los señores expositores, y si no... Presidente, por el orden. Sí. Es que el diputado Lanescu no está conectado, o por lo menos yo no logro verlo. Igual hay quórum, pero no sé si es que él tuvo algún problema de conexión o si se sabía que se ausentaba, nada más por aquello. Ahí está Dragos de Lanescu. Gracias. ¿Alguien más? En el uso de la palabra, yo le cedí mi tiempo a la diputada Cascante, a la diputada Céspedes, perdón, diputado Cascante. Adelante, doña Nidia. Gracias, diputada Marinette, por el tiempo. Es que tengo una consulta, a ver si ustedes me la pueden, o qué opinan ustedes. Dice: el artículo 32 del proyecto de ley facultaría para que sean concedidos préstamos a los titulares del derecho de utilidad ambiental, siendo el mismo DUA como garantía. ¿Ven viable que ese sea el derecho de utilidad ambiental el que responda como garantía para particulares o los que van a tener la tierra? ¿O pueden obtener créditos o se caería en la misma situación de los terrenos forestales, bosques dentro del patrimonio natural del Estado, mismos que no pueden ser embargados ni vendidos? Idea central: van a poner el DUA como la garantía a un préstamo bancario. ¿Cómo ven ustedes este dilema que lo veo por acá? Muchísimas gracias por las preguntas y por los comentarios. Tal vez voy a empezar terminando de responderle la pregunta cuando se fue el tiempo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Un poco lo que comentaba Lucía es que, digamos, no, es imposible evaluar qué es lo que va a pasar exactamente con DUA, porque el DUA no se ha implementado todavía, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que la evidencia es bastante, bastante fuerte en relación a que recibir derechos de propiedad aumenta el bienestar económico y por muchos canales, ¿verdad? Entonces, eso era, digamos, lo primero que quería dejar claro. Después, lo que tiene que ver con el crédito, ¿verdad? Ahí depende muchísimo de cómo se utilice el crédito, ¿verdad? Porque si se utilizan los créditos para invertir,
en producción, es muy probable que tenga efectos muy positivos. Y por lo menos con lo que comparamos y con lo que vemos en los otros sectores, ¿verdad? No específicamente sobre el crédito, sino sobre todas las otras variables socioeconómicas, el hecho de tener el derecho de propiedad del uso del suelo genera no solamente inversión, ¿verdad? Que puede estar ligado al crédito, ¿verdad? Pero inversión en capital y inversión en la tierra y en capital humano, ¿verdad? Como vimos. Y específicamente cuando vemos los resultados de las diferencias que hay entre aquí en el país, se puede ver también eso, ¿verdad? Donde hay mejores niveles de escolaridad inclusive, ¿verdad? A ver, me corresponde contestar, hablar, ¿verdad? Ok, ¿ven viable entonces que el DUA quede como garantía de préstamo? ¿Sí o no? A ver, creo que es, digamos, nosotros somos economistas, ¿verdad? Creo que es una pregunta legal, ¿verdad? Entonces yo tal vez preferiría como no arriesgarme de nuestra lectura, ¿verdad? Creemos que sí, pero digamos, para eso necesita más bien a un abogado. Ok, pero entonces su opinión sí. En mi opinión, sí, pero en eso yo creo que deberían de consultar con abogados, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo el estudio. Es una consulta, nomás sí o no, pero está bien, muchas gracias. Okay. Marín. Gracias, diputada Marínez, por el tiempo. Muy bien, muchas gracias, doña Nidia. No veo más compañeros en el uso de la palabra. No sé si alguno queda Marinés, bueno, Marinés se dio su tiempo, Marulín y el diputado Drago. No sé si hay interés de hacer uso de la palabra. Agradecer a doña Ana Lucía, perdón, a doña María Lucía Contreras Ramírez y al señor Juan Robalino Herrera por su participación del Instituto de Ciencias Económicas de la UCR y al señor Juan del CATIE y el señor del PNUD que hoy nos acompaña, al señor Kifat Sasa. Muchísimas gracias por su participación. Creo que ha sido muy importante el tenerlos hoy para ampliar el conocimiento de fondo de este proyecto y poder tomar decisiones más acordes para el beneficio de los pobladores que están en esta condición. Si no hay más uso de la palabra, quiero agradecer la participación a todos los señores invitados y a las señoras diputadas y diputadas. Y al ser las 10:58, se cierra la sesión. Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Chao, gracias. Hasta luego.